a las 4 tiene reunión con el alcalde de Villa Bonita. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Es sobre el asunto del cambio de zonificación, ¿recuerda? El parque zonal que quiere convertir en laguna de oxidación. Ah, ya, mucha discreción con eso. ¿Qué más? No, nada más. Sí, una cosita. Ya se acerca el día de la secretaria. No, yo a usted no le voy a dar día libre, ni a mi hija tampoco. No, pero a todas las chicas les gustaría un detallito, ¿no? Bueno, el año pasado sorteamos una torta. Sí, ay, ya me hizo acordar, la torta estaba más buena. Ay, pero las chicas pusieron en duda la transparencia del sorteo. Entonces este año no hay torta. Pero una rosita para cada una basta. ¿Cuántas son? 120. ¿Qué? Eso me va a salir carísimo. Bueno, a ver. Llame a esta señora y hágale el pedido, ¿sí? Ya. ¿Es una florería? No, es una señora pobre que vende flores en la calle, ¿no? Deben ser mucho más baratas. ¿Y podrá con el pedido? No lo sé. En todo caso, si no puede, mandas al diablo a la señora y te vas a buscar una florería de verdad. Está bien, señor de las casas, como usted. Permiso. ¿Te paso a buscar más tarde? Te voy a estar inspirando. ¿Qué es eso? ¿Un chifón? Adelante. ¿Qué sucede, Dante? Señor de las casas, hay un video que tiene que ver. ¿Qué hace ese chifón en tu escritorio, Sergis? ¿Quieres que te invite un pedazo? Está delicioso. No, gracias. No, insisto, y no te preocupes por el exceso de calorías, Isabela, que de vez en cuando hay que darse un gustito. No me gusta el chifón. Bueno, a mí tampoco es que me mate, ¿no? Para nada, pero algo hecho en casa hoy en día es un verdadero milagro. ¿Hecho en casa? Sí, lo hizo Rosario. ¿Quién es Rosario? ¡Rosario! ¡Charo, tu vecina! ¿Estás comiendo un chifón que hizo la serpiente andina? ¡No la llames así! ¡Oh! ¡Yo le dije a esa maldita que no se acerque a ti! ¡Ha traído un chifón para tratar de conquistarte! ¡Ahora me va a escuchar esa desgracia! ¿Dónde crees que vas? ¡A defender lo que es mío! ¡No! ¡Tú no vas a ningún lado! ¡Eso ven! Charito, por favor, que queden bien limpiecitas. Tú sabes que son los últimos rayos de sol que voy a ver. No te preocupes, reina. Lo hago con gusto. Ay, Charito, eres un ángel. Ay, ni me digas nada porque quiero empezar bien el día. Charo, hay algo que deberías saber. Inhala, exhala. Inhala, exhala. ¿Más tranquila? Mira, Isabela, yo soy yo, tú eres tú. Somos dos personas adultas, completamente independientes, que han decidido juntar sus vidas porque tenemos muchas cosas en común que nos hacen felices. ¿Hasta ahí nos entendemos? ¡No, no! Yo estoy segura que la serpiente andina quiere algo contigo, Sergis. Me sorprendes, Isabela, de verdad, me sorprendes. O sea, nos conocemos hace años. ¿Tú crees que soy el tipo de hombre que se va a dejar seducir por un chifón? Esa tipa tiene segundas intenciones contigo. Isabela, el único objetivo de Charo con ese chifón es el agradecerme una consulta que me hizo, nada más. Isabela, no puedo creer que un simple pastel suave y esponjoso hecho con harina, azúcar, huevos, levadura y aceite pueda causar una impresión tan negativa en ti. ¡Dame ese chifón! ¿Sabes qué? Estoy realmente preocupado por tu reacción, Isabela. O sea,
La ansiedad que puede generar un simple pastel como este en ti solo demuestra la poca confianza que tienes en mí. Yo sí confío en ti, pero no confío en ella. Mira, ya dio el primer paso trayéndote ese pastel ligero, como tú lo llamas. Escúchame. Yo conozco la naturaleza humana mejor que tú, Isabela. Y te puedo asegurar que la psiquis de Charo es de una fragilidad y de una simpleza tal que el único objetivo con ese chifón era el agradecimiento. Isabela, yo he tratado con mentes complejas, convulsas, retorcidas, atormentadas. O sea, ¿tú crees que podría equivocarme al decirte, en buen cristiano, que Charo no quiere nada conmigo? Bien tonta soy, no sé. No, Isabela, tú no eres ninguna tonta, solo que estás afectada. No logras superar las inseguridades que Miguel Ignacio ha provocado en ti. Yo no soy como Miguel Ignacio, no todos los hombres somos como él. Tú me das mucha tranquilidad, Sergis. Qué bueno. Bueno, ¿todos los pensamientos negativos salieron? Completamente. Qué bueno. Entonces, ¿qué te parece si ahora comemos un pedazo? No tengo cuchillo a la mano, pero es tan suave que lo podemos partir así nomás. ¿Y ustedes creen que yo tengo tiempo para estar viendo videitos? Disculpe la insistencia, pero es importante que lo vea, señor de las casas. Déjalo en mi escritorio y lo voy a ver cuando tenga tiempo. Es mejor que lo vea con sus propios ojos. Tengo una reunión de directorio en 5 minutos. ¿Ah? Lo voy a ver cuando venga. Mejor véalo ahorita, señor de las casas. Es importante. Por la cara que tiene, debe tratarse de una secretaria resbalosa haciendo mal uso de las instalaciones de la constructora, ¿eh? ¡Ah! Vamos a ver, vamos a ver. ¿20 rosas? Todas rojas. ¿Podrá con el pedido?